Un gravísimo atentado en Somalia deja entre 15 y 18 muertos, un doble ataque que se produce en un hotel de lujo que es frecuentado por diplomáticos, por personalidades de ese país, por periodistas, por ejecutivos. ¿Cómo sucedió esto? Los terroristas de la agrupación Al-Shabaab, que es una derivación de Al-Qaeda, se acercan al hotel. Primero hay una detonación fuera del hotel, se presume que un coche bomba. Luego, momentos después, se escucha otra explosión dentro del hotel, en donde además comienza una verdadera balacera. Ese hotel estuvo sitiado durante por lo menos 10 horas en la ciudad de Mogadiscio, allí en Somalia, muy cerca del cuartel central de policía. Insisto, un hotel que es frecuentada por personalidades de la alta sociedad de ese país, diplomáticos, funcionarios, ejecutivos, personalidades del periodismo. Ese fue el blanco del ataque de este grupo terrorista, un atentado que generó conmoción en ese país, a tal punto que el presidente de Somalia dijo que no es propio del Islam matar a personas inocentes. Dijo que hay que terminar con estos lobos. Estas fueron las declaraciones que formuló horrorizado el presidente de Somalia al conocer detalles de este ataque, que en total duró por lo menos 10 horas hasta que las autoridades pudieron tomar control de la situación. Entre las víctimas fatales, los dos terroristas que fueron abatidos por las fuerzas de seguridad. Entre 15 y 18 muertos por este doble atentado. Por un lado, una explosión de coche bomba. Por otro lado, dentro del hotel, otra explosión y posteriormente una balacera y la zona sitiada durante por lo menos 10 horas.